Yo tengo bastante cuidado cuando se trata de exponer, entre comillas, las zonas calientes. Recordemos que para las personas que no ubican este término, o también como se dice en inglés, los hot spots, zona caliente es en relación a un lugar determinado donde se producen bastantes avistamientos o apariciones de fenómenos aéreos anómalos. ¿Y por qué digo que hay que tener bastante cuidado? Porque en ocasiones hay investigadores, ufólogos, como lo quieran llamar, que por el, digamos, por el denom la denominación de esta zona de zona caliente o lugar que, digamos, donde se producen bastantes avistamientos, de inmediato se le da connotación extraña a cualquier avistamiento. Y eso hay que tener bastante cuidado porque muchos de ellos pueden ser explicados. A mí me ha tocado también revisar algunos videos donde se ve todo lo que es el Cerro La Campana y cabe señalar que ahí también existe una aerovía. Entonces, en ocasiones vemos cruzar una luz como que va parpadeando con colores rojos. Eso específicamente tiene relación con un avión. Obviamente porque, claro, nosotros vemos un movimiento horizontal. Y yo les quiero contar una anécdota antes de proseguir con esto. En la zona de Olmué me tocó realizar un paseo. Incluso ahí tuvimos la oportunidad de ver una fotografía que tomé cerca de las 11 de la mañana. El 2015, si mal no recuerdo. Bueno, estábamos en la noche, estábamos todos conversando ahí. Fuimos varios grupos de amigos y de improviso a la distancia, muy bajo, se comenzó a ver una luz muy amarilla, muy potente, que a medida que avanzaban los segundos como que se elevaba, ¿no? Se iba elevando, elevando, elevando y a su vez que iba ascendiendo, la luz se hacía mucho más potente. Entonces, claro, lo que estábamos conversando, mirábamos de reojo ahí, siempre atento. Y de improviso, claro, alguien de un grupo de personas que estaba más allá señala diciendo que, oye, viene un ovni por allá, viene algo extraño. Y claro, nosotros miramos y efectivamente, ya no era una luz, sino eran dos luces. Y avanzaba, avanzaba muy lentamente y se hacía mucho más potente. Y cuando pasaron los segundos, no era fenómeno, no era anómalo ni nada por el estilo. Solamente era una aeronave que venía de frente. Entonces, claro, imagínate. Y yo quise contar esta anécdota porque de cierta forma, claro, al estar en una zona donde se denomina hot spot o zona caliente, claro, cualquier cosa que vemos en el cielo, tenemos esa carga cultural o esa carga ufológica, podríamos llamar entre comillas, de que todo lo que aparece en el cielo en ese lugar determinado tiene relación con un fenómeno aéreo, pero no, por eso hay que dejarlo bien, bien en claro. Siempre cuando uno habla de esta zona, efectivamente son lugares alejados. Cabe señalar que en los 60, bueno, aún existe un gran ufólogo franco-americano llamado Jacques Vallée, él es un gran investigador, y él expuso una idea bastante interesante al tipo de aparición en lugares apartados. Es decir, él decía que detrás de este fenómeno quizás se esconda un componente inteligente que de alguna manera no quiere ser captado. Entonces se va a lugares bastante alejados, es decir, a mayor cantidad de avistamiento, menor densidad poblacional, perdón. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Existe una idea de que el fenómeno aparece en lugares apartados, pero ojo, no por eso vamos a catalogar de inmediato una zona caliente. Yo siempre hablo, por ejemplo, acá en Valparaíso tenemos un ejemplo bien claro que es la zona de Laguna Verde. Efectivamente, yo tengo noción, o reporte mejor dicho, de que en la década del 60, 70, 80, 90 incluso, hay apariciones bastante elocuentes de fenómenos anómalos en la zona de Laguna Verde. Pero no por eso la vamos a llamar zona caliente, porque también sucede, vuelvo a recalcar, situaciones que pueden ser bastante explicadas en términos racionales. Marcelo, ¿sabes qué? Quiero destacar algo que en realidad vengo diciendo en todos los programas, que lo encuentro bastante interesante en cuanto a tu postura como investigador ufológico, que investiga estos fenómenos anómalos aéreos, porque lo ves desde una manera sumamente neutral y esto llama mucho la atención porque, reitero, cuando vemos otro tipo de programas o vemos otros investigadores, por decirlo de cierta forma, como que trata de buscar como que el fenómeno existe, pero como que lo siento como que lo obliga al espectador, como que esto es algo extraño y tu postura es sumamente distinta y me gusta destacar esto porque eres una persona
que dice, esto puede tener un sentido, esto puede tener algo lógico, y si es algo anómalo, hay que investigarlo. Y lo Exacto. encuentro bastante interesante. Entonces, creo que cada capítulo he estado aprendiendo mucho más respecto a mirar con delicadeza al cielo, no mirarlo con la sensación de que quiero ver algo, quiero encontrar algo, sino que ver una luz y decir, oye, esto, como tú dices, es una luz roja que está parpadeando, esto es un avión, ya, esto es una luz fija, puede ser Venus. O sea, todos los detalles que has dado durante estos capítulos han estado enseñando respecto a cómo mirar el cielo. Y eso es interesante porque la gente, como tú dices, trata de buscar esto como las zonas calientes y seamos sinceros, también lo que entrega la televisión o el comentario de boca a boca, como podríamos decirlo, es, oye, Olmué es una zona caliente, oye, como tú dices, para allá, para arriba, para Laguna Verde, es zona caliente. Entonces la gente va con la intención de ver algo Exactamente. y de repente se equivoca. Entonces, por eso me interesaba mucho que escucharas a Andrés. Entiendo que viste el capítulo, lo pudiste ver, Sí, se lo vi. porque Estuvo muy bueno. el fenómeno que explicó Andrés a mí me llamó la atención por una experiencia personal en cuanto a que era una persona que iba constantemente a acampar a la campana y, bueno, como fanático del tema, siempre miraba al cielo y nunca vi nada. Pero este fenómeno fue bastante extraño porque es una luz que demora 30 minutos de la cima a la primera, hacia abajo, a donde están los campamentos. Entonces eso me llamó mucho la atención. Desde tu postura, de lo que viste, lo que escuchaste de Andrés, como qué explicación podrías tener o a qué conclusión pudiste llegar con el relato de Andrés? Mira, tú hiciste hincapié en un dato muy importante, hablando específicamente de lo que fue el avistamiento de nuestro amigo. Es conocedor de la zona, por ende ya maneja ciertos datos en relación a la geografía. Por ahí explicaba que quizás podrían ser cazadores o algún tipo de, algunas personas que estaban acampando y se quedaron atrapadas arriba, pero el movimiento de esa luz no se condice con el movimiento de una persona con una linterna. Entonces, es buenísimo. Yo considero que esos relatos, sabemos que la ufología se nutre digamos, del testimonio, pero también hay que tener bastante cuidado porque sabemos que el relato no es 100% fiable, no es algo que tenga un peso científico, pero sí, eso no quiere dejar, no quiere decir que lo estemos obviando, no, nada de eso, sino solamente tomar esos detalles, hablar con la persona. Afortunadamente dio la cara, porque cabe señalar que en ocasiones la persona, claro, se entiende que quiere también mantener el anonimato y no quiere salir a la luz pública. Por ende, claro, se resguarda la identidad porque de alguna manera siempre se habla del temor al ridículo, se habla de que o está mintiendo o cosas por el estilo. Lo importante es que acá tenemos, digamos, una persona que dio la cara y entregó un relato bastante interesante, con unos detalles que llaman bastante la atención, como digo. Esa luz que se movilizaba en las alturas tenía también un brillo bastante particular y a eso quiero llegar, porque la mayoría de los avistamientos redunda, digamos, en el brillo que emanan, no sé si denominar el objeto o algún tipo de energía, podríamos llamar, pero siempre tiene esos detalles de la luz bastante potente. Muchas personas que manejan también datos astronómicos lo comparan muchas veces con el brillo que tiene el planeta Venus en su máximo esplendor, algo muy, muy potente. Yo lo considero, como bien digo, muy interesante destacar y eso obviamente genera, digamos, que varias amigas y amigos que están escuchando el programa o viendo este canal, que entregue su testimonio sin ningún temor al ridículo. Aquí obviamente lo vamos a respetar porque esa es Exactamente. la idea, no dejar el testigo de lado. Sabemos que por ahí siempre se dice, no, que quizás estuvo quizás bebiendo algo, estuvo fumando algo. Obviamente siempre se cae en lo que es la burla. Y claro, y el testigo con el pasar del tiempo se guarda el testimonio, se guarda el avistamiento y eso es muy malo porque de cierta forma. Claro, yo bien dije, no hay un, no hay un, a ver, el relato no es 100% científico,
en el sentido de que se pueda extraer algo con lo cual podemos estudiar, pero sí podemos sacar ese dato. Y ese dato se va comparando testimonio a testimonio y te das cuenta que en situaciones así hay detalles que se repiten. Ahora, yo quiero dejar bien en claro, siempre existen o han existido a través de todo este tiempo de la investigación del tema de los ovnis, estereotipos que se dispersan, digamos, en nuestra cultura, obviamente relativos a la temática ovni. Y claro, ya cualquiera puede manejar esos datos y puede armarse una historia, puede inventar un cuento como que vio algo. Es por eso que el investigador o las personas que están viendo esto, o los seguidores, como le quieren llamar, es necesario siempre que tengan un tipo de poder tratar de revisar. Ahora, en el transcurso del tiempo que he llevado analizando esta temática, me he encontrado con detalles que se repiten. Y esos detalles, fíjate, no son públicos, entre comillas. Es decir, cuando tú escuchas algún tipo de detalle, te das cuenta aquí algo raro pasó, aquí alguna situación hay que destacar. Y esos datos, como digo, tú vas creando una especie de informe, de informe donde tú vas comparando datos, es decir, vas archivando este tipo de relatos que son muy, muy importantes, son muy buenos. Entonces, claro, ahí tú comienzas a realizar una comparación y ahí llegas a un punto determinado, y tú bien lo señalaste, no es el término conclusión, porque siempre la mayoría de avistamientos siempre se dejan abierto a, es decir, puede ser explicado, o en el camino podemos encontrar algo que nos indique no, que esto tiene una connotación como fenómeno anómalo. Mira, yo te voy a contar una situación bastante particular, también que tiene relación con la zona de Olmué. Yo conozco una persona que es muy de fiar, es muy seria, no se anda con, digamos, con mentiras, ni inventando historias, incluso como que no le atrae mucho el tema de los ovnis. Y él me contó, bueno, aparte que a esta persona le gusta acampar, y fue efectivamente al sector de que hablamos recién, Olmué. Y él una noche estando ahí, con su carpa, solo, él hace una fogata, tipo 11, 12 de la noche, y de improviso a la distancia ve dos puntos rojos, que él primeramente los interpretó como unos ojos de animal que, producto del fuego, se reflejaban en las cuencas digamos, de este ser. Se quedó tranquilo, pero lo que le llamaba la atención era la tonalidad, muy roja. Entonces esta persona obviamente se comenzó a asustar y él me decía, yo en un minuto agarré un palo o lo que tuviera a mano porque no sabía lo que tenía enfrente. Y él, en un momento determinado, cuando se para, va a enfrentar a esta, entre comillas, ser. Estos dos puntos rojos desaparecen. Se van. Y él, a los segundos, dice textual: yo quedé pasmado cuando vi detrás de unos arbustos salir una esfera luminosa que asciende muy rápido y se pierde en el cielo. Y él quedó, te digo, totalmente extrañado. Quedó mal, incluso le costó dormir. Prácticamente él me dice que no dormí porque no sabía lo que me enfrentaba. Y al otro día él va, digamos, saliendo de lo que es la zona de camping y había un guardia. Y él estaba indeciso si relatarle al guardia lo que había visto o no. Se lo guardó. Porque como te bien les comentaba que siempre está el tema de la vergüenza y todo eso y De el la temor al que burla. dirán. Exactamente, y resulta que antes que le contara, el guardia le dice: oiga, ¿usted vio la luz que salió anoche detrás del cerro? ¡Wow! Y él quedó así, pero me dijo, yo como condorito, plop, o sea, quedó casi de espalda, porque él había visto la misma situación. Y aquí entramos a otra etapa de lo que aquí entramos a otra etapa de lo que es la temática ovni. Siempre se habla de luces, de objetos, entre comillas, tecnológicos, pero hay aparición de entidades como que se relacionan con la aparición de estas luces. Ufología está lleno de relatos donde se habla de apariciones de muy parecidas a la figura humana, o seres muy pequeños que aparecen al interior de las casas, los denominados los visitantes de dormitorio, que llegan y aparecen.
personas que dicen ver figuras, que incluso se escucha como un sonido. Y aquí, claro, obviamente también entramos a lo que es el campo paranormal. Por ejemplo, acá cerca, un vecino me acaba de contar que una noche él pensó que estaban robando. Y él, asustado, dice que se tapa todo, es una casa como de 2 pisos, se tapa y comienza a sentir que mueven los muebles, mueven de todo. Pero un detalle particular, que él me dice que se escuchaba como una electricidad estática. Cuando se escuchaban todos los movimientos, le llamó la atención ese pequeño ruido cuando como uno, estas teles antiguas, cuando tú las apagabas, no sé si recuerdan Sí, y ustedes que hace que, zumbido. claro que como un leve ahí, como un galleteo, no sé cómo lo podríamos llamar, y resulta que cuando se terminan los ruidos, este sonido como la electricidad estática se va. Y él deja patente eso. Yo escuché como un pequeño ruido al momento, digamos, de escuchar estos sonidos. Pero lo curioso es que a él le abren la puerta. Él pensando que lo Ay, iban a matar. Me dice, oye, yo sentí que me abren la puerta, me tapo y siento una mano acá en el hombro. Y yo te digo, yo a esta persona la conozco años, años, ya tiene su edad. Y no va a estar mintiendo, no va a estar mintiendo. Es una persona claro. que la conozco, como bien digo, conozco también, digamos, su modo de vida, cómo trabaja, claro. Y resulta que él dice que le tocaron el hombro y cuando él se mueve, se acaba todo, él baja a ver, no había ninguna silla dada vuelta, no, estaba todo ordenado, tal cual. Incluso él decía como que hojeaban un cuaderno que él tenía ahí para las cuentas. Me dice, antes de acostarme, dice, yo estaba haciendo unas cuentas, dejé el cuaderno ahí y lo empezaban a ojear. Claro, y él pensó, aquí entraron a robar, aquí me van a matar. Y escuchaba siempre ese ruido de electricidad estática, estática, estática. Y fíjate que ese detalle, sin hablarle a él, se repite en reportes ovnis o de apariciones de entidades, mejor dicho. Que se escucha esa pequeña electricidad estática. ¿De qué estamos hablando ahí? A veces, claro, puede sonar muy a ciencia ficción, pero sabemos que hay cantidad de situaciones donde la persona se le hace un seguimiento, porque eso también hay que dejarlo en claro. Si bien te pueden contar un relato, y a los tiempos después tú realizas otro tipo de entrevista para saber si de cierta forma hay alguna alteración del Ya, texto, hay alguna perfecto. alteración de la historia. Entonces, claro, ahí te das cuenta, o bien la persona tenía carencias espirituales muy grandes, que de cierta forma llena estos vacíos con el tema ovni. Sabemos que lamentablemente la vida que llevamos muy rápida, a veces no sabemos quién está al lado, somos muy individualistas. Entonces, de cierta forma, claro, Sí. hay personas que toman el tema de los ovnis o el tema paranormal para sentirse importantes, de cierta forma, o tomados en cuenta. Entonces, lo importante es siempre ir en el seguimiento, para ver si de alguna forma, como bien digo, altera el relato. Y me he encontrado con personas que sí, efectivamente, van alterando los relatos y te das cuenta de que en un principio mintió. Es decir, no me acuerdo de esto otro, y ves que mueve la vista hacia arriba y comienza ya a generar ya Los todo un gestos. hilo, exactamente, todo un hilo de la historia, con lujo de detalles, y ahí ya te das cuenta. La persona cuando vive una experiencia que la choca, se desencaja. Es decir, a veces se va por el lado de la religión, porque de alguna forma no haya cómo llevar su vida, entre comillas, normal con lo que ha pasado. Entonces, de alguna manera se refugia en algún tipo de creencia. Claro, es como que ¿cómo se llama? Se resguardan en lo divino. Oye, de esto de que tú me hablas, ¿podrá ser electromagnetismo? Quizás la palabra o lo que se siente en el fondo. Puede ser, aquí hacemos hincapié en la sistematización que hacía Hynek, Joseph Mangen Hynek, que él ideó una especie de plantilla donde empezaba de cierta forma a catalogar el tipo de avistamiento. El primer tipo, una luz a distancia, segundo tipo ya muy cerca y genera algún tipo de alteración en el entorno, como el corte de luces. La campana del silencio, eso también es muy importante y eso es lo que me fue
Fíjate qué interesante, esta persona cuando me estaba, volviendo al tema de Olmué, cuando ve estas dos luces rojas, él dice que todo alrededor, todos los insectos, todo el animal nocturno, dice que hubo un silencio sepulcral, no se escuchaba absolutamente nada. Y eso es lo que se denomina en ufología la campana del silencio. Es decir, cuando se va a producir o se está produciendo algún tipo de avistamiento, todo se va a silencio, como que todo se acalla. Y ese es un detalle que también aparece en la gran película que yo siempre destaco, que es la Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Tipo, qué Spielberg. excelente película. Cuando, exactamente, cuando va Nelly y va manejando y llega el cruce ferroviario, ustedes se recordarán que aparecen dos luces atrás, y claro, al principio era una camioneta que pasa por al lado, pero después cuando aparecen esas luces, ustedes pueden escuchar el canto de los grillos. Más o menos así, no me sale muy bien, Pero lo claro, intentaste. a lo Kramer, a lo Kramer. Y resulta que cuando llega, aparecen estas luces, se produce un silencio. Y ese detalle, esa de la película, y pasa muchas veces desapercibido. Bueno, cabe destacar también que esa película fue asesorada por el gran Joseph Mahlenheim, como digo. Por eso a veces vemos la persecución de luces en carretera. Algo que yo siempre traigo a colación cuando se trata de hablar de algún tipo de película relacionada con la temática.